Es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Katarina, que es un campeón que me habéis pedido bastantes desde siempre. Porque es un campeón que es mazo divertido. Es mazo difícil también, porque tiene dificultad 3. Pero es mazo divertido. Te echas unas risas que flipas cuando ya lo sabes usar. Si no, pues te cagas en todo lo cagable. Pero bueno, me la habéis pedido muchos, así que os la traigo. Espero que os guste el vídeo. Las habilidades. Os las voy a explicar. Uy, ha salido eso un poco fuerte. Os las voy a explicar. Pero sí que es verdad que hay más combos, es un poco más complejilla y tal, pero tampoco puedo estar explicando los combos, mmm, todos los combos que tiene y tirarme aquí tres horas. Así que bueno, os dejo las habilidades, lo demás lo voy a hacer un poco más rápido. Y bueno, espero que os guste y ya sabéis que agradezco de corazón los likes, los comentarios y dejadme en los comentarios también qué campeones queréis que siga trayendo al canal. Y pues nada, chicos, es un placer, vamos a empezar. Bueno, chicos, estas son las habilidades con Katarina. Vamos a empezar por la pasiva voracidad. Cada vez que muera un campeón enemigo que Katarina haya dañado en los últimos 3 segundos, reduce el enfriamiento de las habilidades de Katarina 15 segundos. Esto tenéis que tenerlo mucho en cuenta, sobre todo en las teamfights, ¿vale? Porque hay mucha gente que se olvida de que si daña un campeón y este campeón muere, vuelve a tener las habilidades casi, porque son 15 segundos, así que vuelve a tener todas. Eso lo olvida mucha gente y se da cuenta a lo mejor o lo piensa al segundo después o a los dos segundos. Y a lo mejor gracias a esto, a la pasiva, puede volver a tirar otra vez. Tanto la W como la Q como la E y etc, etc. Además de, bueno, si en una teamfight matas a dos o tres pues vuelves a tener la ulti incluso casi, ¿no? Pero bueno, esto ya es el late game. Sigamos. Si Catarina recoge una daga, la usa para cortar a todos los enemigos cercanos, lo que inflige eh, 240 más... Ya sabéis que entre paréntesis los datos que salgan en naranja son daño físico y los que salen en verde es eh, daño AP, ¿vale? Eh, poder de habilidad. De daño eh, mágico pone. Por lo que tenéis que tener muy en cuenta lo de la pasiva que os he dicho. Si tenía recoge una daga, ahora os comento las demás habilidades y ya os explico, os di algún consejillo, ¿vale? caterina arroja una daga. Lo que inflige... 195 más 6 de daño mágico al, eh, al objetivo y 2 segundos y 2 a los enemigos cercanos, lo siento, estoy que no estoy. Luego la daga rebota y aterriza en el suelo detrás del objetivo primario. Y se, queda, se suele quedar eso detrás del primer objetivo, ¿vale? Pim, pim. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, he lanzado la Q al, al más lejano. ¿eh? Y rebota a este, a este, y encima vuelve al más lejano otra vez. Y encima detrás de él Esto puede venir muy bien, pues yo que sé Para utilizarlo, pues para japar con la E y esas mierdas Vale, a ver La W, preparación Catalina lanza una daga al aire y obtiene el aumento de velocidad de movimiento Que decae a lo largo de 1,25 segundos Lo único que hace es le das a la W Aquí obtienes velocidad Y se cae una daga Y la coges, si quieres, para hacer daño, ya está Y hace daño en área, vale A lo mejor, lanza la W, tienes velocidad Pum habéis visto ahí que al recogerla hace daño al área. Y esa es a la W, luego está la E, que es un PO. que se desplaza en un abrir y cerrar de ojos hacia el aliado. Enemigo o daga seleccionada. También, a una, ya sabéis, a un aliado también podéis saltarle. O a un enemigo. O a una simple daga. Deciros también que la E. Podéis más o menos. Veis que tiene un circulito. Podéis seleccionar más o menos dónde ir. ¿Vale? Porque mucha gente, mira, por ejemplo, si yo tengo el clic aquí, el salto lo realiza justo en el... Donde tenía yo el clic seleccionado, ¿no? Pero si lo pongo aquí detrás, ¿veis? En vez de saltar aquí, salta aquí. Parece una gilipollez, ¿vale? Parece una tontería, pero creedme que <laughs> se nota bastante. ¿eh? Si es un enemigo que tenía tenido el de causa... Ta, ta, eh, 75 de daño más, na, na, de daño mágico. Si no, ataca al enemigo más cercano dentro de su alcance Lo que hace pues ya está Ping. Puedes saltar o bien Imagínate que tiras la Q, ¿vale? Puedes saltar o bien a la Q y hacerle daño O bien saltar al enemigo y luego coger la eh, La daga Que es lo mejor en todo caso Evidentemente pues lanzar la daga Darle con la E al enemigo Y luego ya coger la daga ¿Por qué? Porque pues no, La E no es que haga mucho daño Pero aprovechas el daño de la E Más la daga en cambio, si tú lanzas la daga y pillas la E, solo hace el daño de, el, de la recogida de la daga. En vez de el daño de la E más la recogida de la daga, ¿vale? Pero bueno, eso ya os iréis haciendo. Eh, recoger una daga reducirá el enfriamiento de Sumpo por 7,7 segundos más 96%. Esto también, pensad que estoy al nivel 5 y estoy al nivel 18 con Kata. Tengo todas las habilidades al máximo, así que esto pues. Ya sabéis que cuando vais subiendo las habilidades y todas van cambiando un poco en cuanto a CD, daño, etc. Pero bueno, esto sobre todo en early es lo que renta. A la hora de utilizar un que es lo del salto, a lo mejor darle al campeón con la e y recoger la daga que está a su lado. Así es como que hacéis un doble daño, ¿no? Vale, luego está la ulti, loto mortal. Catania se convierte en una ráfaga de cuchillas y arroja cuchillas a gran velocidad a los tres campeones enemigos más cercanos. Lo que inflige 50 de, ta, 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 de daño mágico por cuchillo. Total de daño a lo largo de eh, 2,5 segundos a cada enemigo. Se, 750 de daño mágico. Y luego aplica heridas graves a todos los, eh, los enemigos alcanzados. Lo que reduce la potencia, eh, la potencia de las curaciones que reciban y su regeneración un 40%. Total, vale. Lo de heridas graves, ya sabéis que es... Re, reduce todo tipo de curación que la haga incluso, yo que sé, imagínate que si él se lo hace si a un real va a una soraca y le, y le cura con la W. Pues le cura muchísimo menos, ¿vale? Eso significa heridas graves. Aquí al menos te, te explican lo que es. Reduce la potencia de las curaciones que reciban, pero es que siempre pone... Inflige heridas graves. Y ya está. Y dices, vale, pero ¿qué es? Y es que si no lo sabes te quedas con la duda. Eso es herida grave, ¿vale? Para quien no lo sepa, ahora voy a hablar un poco de algún combo con Catarina. Ya sabéis que tampoco quiero alargar mucho el tema de las habilidades, pero bueno, mira, hay varios combos con Catarina. Está el típico de usar la Q y saltar al enemigo, o coger la daga o saltar a la daga, sin más. Está luego la de tirar la W. Bueno, espera, lo he hecho un poco tirar la Q y la W. Entonces, recogéis esta daga y volvéis a la anterior, ¿vale? Porque la daga lo que hace es lanza una daga al aire. O sea, sobre ti. Si la recoges, pues. ¿Y qué es lo bueno? Que como leímos aquí, recoger una daga reducirá el enfriamiento de Sumpo. ¿Qué pasa entonces? Que tú tiras una Q. Bueno, se suele tirar la Q antes. O ¿eh? sea, ahí lo he hecho un poquito mal. Se suele tirar antes la Q rápidamente la W y entonces la coges y vuelves a la daga anterior, ¿vale? Es como que coges la de aquí con la E y vuelves con la E otra vez a la daga anterior. Son, son pequeños truquitos, ¿vale? Eh, luego hay más, que es como tirar la Q y rápidamente la A y le vuelves a dar mm, ni más ni menos. Luego hay otros combos, como a lo mejor con la ulti, que este suele ser el más bestia, que es tirar la Q, la Q a lo mejor se queda aquí. Entonces saltas a esa daga, tiras la W y mientras está en el aire la W, haces la ulti. La voy a hacer, ¿vale? No sé si me va a salir a la primera, pero. Es la de los mejores combos porque in Inflige todo el daño que puedes hacer ¿Veis? Y la daga No sé si la habéis visto Si no, mmm, darle hacia atrás al vídeo Y lo vais viendo otra vez Lo que he hecho ha sido eso, tirar la Q Saltar a la Q, tirar la W Y mientras la daga está en el aire hacer mi ulti ¿Qué hace eso? Volver a coger mi W Está bastante chula, la verdad, muy divertida ¿Veis? ¡Pum! Estaba en el aire Volvió a caer. Eh, ¿Hay algún que otro combo junto con el Flash? Porque, por ejemplo, podemos hacer el combo que os he dicho, que es el más letal, el de echar todas las habilidades con la W en el aire mientras tiras la ulti, a la vez meterle prender al campeón. O incluso utilizar la daga junto con el Flash y demás, para conseguir más alcance y etc. Eh, sí que es bastante complicadillo usar muy bien a Katarina, es un campeón bastante complicada, la gente, claro, la gente ya sabes que es muy chula y dice, pues a mí se me da como si fuera Challenger, vale, me la suda, pero eh, es complicada, ¿vale? El campeón es dificultad 3, yo os aconsejo que la probéis al principio, os va a salir como el culo y vais a llorar y vais a decir, no quiero usarla más, pero creerme que es un campeón que cuando lo sabéis usar bien, bien... Buah, te echas unas risas acojonantes. Porque... Y nada más, chicos. Estas son las habilidades Catalinas. Espero que os haya gustado la explicación. Es un placer. Bueno, chicos, estas son luego cómo se maximizarán las habilidades: se maximiza la Q, de ahí la E, y por último la W. Y evidentemente, esto con todos los campeones: al nivel 6 la R, al nivel 11 la R, y al nivel 16 la R también. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que, bueno, se sube exactamente esto. Pero al nivel 3, en vez de subirse la W, se sube otra vez la E, por el tema del CD y demás. Pero bueno, os aconsejo 100%, eh, al nivel 1 la Q, al nivel 2 la E, al nivel 3 la W y de ahí ya pues os subís siempre la Q, de ahí la E y por último la W. Estas son las runas con Katarina, dominación, electrocutar, impacto súbito, colección de, eh, de ojos y cazador voraz. Siempre se usan estas runas, ¿vale? ¿Por qué electrocutar? Ya sabéis que es un campeón de burst. Es un campeón que se mete y sale. Ya está, se mete, te da tres hostias, pumis, y se va. ¿Qué pasa? Que con electrocutar, pues les viene fenomenal. Eh, os la voy a leer. Alcanzar un campeón con tres ataques o habilidades distintos dentro de tres segundos inflige una, boni una bonificación de daño adaptable. Ya está, ni más ni menos. Le viene fenomenal. Se mete, te da de hostia, le cae un rayo en la cabeza al enemigo y se pira saludando ahí con la mano. Luego este impacto súbito, evidentemente por la E de Katarina, le viene fenomenal. Eh, colección de ojos porque consiguen más daño cazador voraz porque te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades y catarina es pues de lo que os he dicho entrar reventar al enemigo y irse. y ahí se cura y luego en secundaria precisión triunfo y golpe de gracia Triunfo, pues porque los derribos de restaurando hace tu vida faltante, que te viene fenomenal siempre, te curas, porque ya os he dicho, Catarina es de deletear a un campeón, de entrar y reventarle a hostias, y otorga 20 horas adicional, que ya sabéis que, joder, el oro lo quiere todo el mundo. Además, si me donáis ahora, se agradece. Y luego, Golpe de Gracia inflige un 7% más de daño a campeones que tengan menos del 40% de vida. Uy, esto le viene fenomenal. Se mete, le, le revienta, encima luego se cura gracias a reventarle, consigue oro de gratis así by the face y etc, etc. Vale, lo que sí que cambia aquí un poco es el tema de las chiquititas. En ofensivo, fuerza adaptable, eso está clarísimo. Y luego aquí, evidentemente son estas, ¿vale? Fuerza de atable y vida. ¿Qué pasa? Si el campeón de mid, porque Katarina en early sí que es un poco malilla, no es un campeón que me mole mucho, es un campeón más de mid, eh, de mid, o de, de mid game o de late game, ¿vale? Digamos que al principio oh, uf, te puede tocar un campeón que te joda muchísimo, yo que sé, mucha gente le pone armadura, porque a lo mejor te toca contra un campeón que da básicos a distancia y eso jode mucho. Si crees que te va a estar jodiendo de continuo, pues te pones esto. Y luego, si es un campeón AP que te va a estar jodiendo, pues te pones resistencia mágica. Eso ya de depende mucho de contra quién te toque. Pero bueno, se suele jugar con esto. Al igual que esto, si hay mucho AD, armadura. Si hay mucho AP, resistencia mágica. Pero bueno, siempre hay vida, casi siempre hay vida. Pero bueno, estas son las runas más utilizadas en el meta actual. Bueno chicos, estos son los objetos más utilizados con Katarina en el orden... Preciso. Se empieza con espada larga y de ahí con tres potis. Y evidentemente Toten Centinela. ¿Vale? Después de eso ya se pillan el saldo de pistola a Hate, porque además de daño a ataque que le viene bien a Kata. Porque lo bueno de Kata es que es buena en daño físico y en daño a Así que se le, suele pilar, se le suele pillar, evidentemente, más tirando AP, por el tema de las habilidades y demás. Pero siempre puedes dar, terminar dando un básico o tal, justo al hacer el combo, o dos o tres, tal. Así que esto le viene fenomenal. Además lo bueno es que la pasiva cura un 15% del daño infligido. Tienes un 33% de efectividad para daño de área de efecto. ¿Y por qué es tan bueno esto? Por el, la efectividad para daño de área de efecto. Por el tema del W y eso. Así que esto le viene fenomenal. Y la activa única, proyectil eléctrico, inflige 175 a 253. Más 30% de por de habilidad como daño mágico y ralentiza la velocidad de movimiento del campeón objetivo un 40% durante 2 segundos. Esto es la hostia por el. Y bueno, 40 segundos de enfriamiento compartido con otros objetos eh, eh, Hex. ¿Cómo pasa con. Vale, con ninguno. Me he equivocado. Eh. <laughs> bueno, total, que lo bueno de esto es que además de que te da daño ataque y por de habilidad y demás. Ralentizas al enemigo. Que eso con Katarina le viene fenomenal. Porque con Katarina claro, piensa que haces el combo. Consigues otra vez. Eh, otra vez. Otra vez el CD. Y gracias a la, al sable le, le ralentizas. Y a lo mejor hasta le vuelves a pillar otra vez. Además de curarte. Esto está bastante bien. Luego está eh, botas del hechicero. Que te da pues velocidad de movimiento. Y penetración mágica. Si te toca mucho AP, bota de mercurio. Si te están jodiendo mucho el AP. Y si te está jodiendo mucho el AD, pues te pillas la tabi de ninja. Pero vamos, se suele pillar siempre botas del hechicero. De ahí te, pilla, te pillas el Morello Nomicón, que te da, además de aguante, te da la vida. Luego te da poder de habilidad, que te da un montón. Y penetración mágica, que viene muy bien. Y encima, el daño mágico infligido a campeones le causa heridas graves, que viene muy bien. Las heridas graves es eh, que te baja... Eh, que les bajan los enemigos las curaciones o la regeneración de vida. Durante 3 segundos, si hay una soraca, intenta curar al campeón al que ya le has dado, pues no le cura tanto. Luego está el Zonias, que te da por debilidad habilidad, armadura, reducción de enfriamiento. Y cuando te matan. y Cuando te matan, que diga. Y si lo seleccionas, eh, te vuelves invulnerable, ¿vale? Te vuelve dorado. Que mola mucho, te queda muy bonita. Y pues con Catarina le viene muy bien porque con el tema de los sables y como puedes saltar a aliados y a wards también y demás, pues gracias a alzonias puedes conseguir salvarte luego. Y cubrir el vacío, poder de habilidad más penetración mágica y este evidentemente mucho poder de habilidad y encima la pasiva única aumenta el 40% del poder de habilidad. Por eso el sombrero suele ser un ítem que se pilla más o menos al final. Luego hay veces que la gente, en vez de Totem Centinela ya en Let's Game, consigue el del oráculo. Esto lo suelen hacer la gente que suele ranquear mucho con Katarina y que a lo mejor le va muy bien en línea y va a Top o a Bot a ayudar. Pues esto le viene bien para ver si tienen wards el enemigo y demás. Y pues ya está, este es el orden preciso y correcto. Así que ya sabéis chicos... Estos son los campeones que hacen contra Katarina y contra los que Katarina va bien. Bueno, nada más chicos, ha sido un placer haberos traído esta guía. Sé que muchos de vosotros me la estabais pidiendo, por fin la traje. Y como os dije al principio, ya sabéis, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike, dejadme la caja de comentarios qué os ha parecido y dejadme también en la caja de comentarios eh, qué campeón queréis que traiga en la siguiente guía. Y también deciros que eh, leo y respondo todos los comentarios, que mucha gente que no lo hace, porque claro, como los demás youtubers y sí, no suelen responder los comentarios, pues. Le da pereza, ¿no? Evidentemente. Pero hacedme caso que yo leo y respondo a todos. Así que nada, chicos, un placer. Y hasta el siguiente.